¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy elaboraremos un soporte para poder realizar nuestros trabajos en la técnica de la témpera, el acrílico o cualquiera de las pinturas solubles al agua. El material que utilizaremos será el marco, el cual utilizamos para nuestros lienzos en pintura al óleo y otros. También necesitaremos como soporte lo que es una hoja de papel acuarela, la cual pueda resistir todo lo que realicemos posteriormente con el agua. Primero tomamos medidas y lo haremos de unos 4 o 5 centímetros aproximadamente. Esta deberá ser del tamaño excedente al bastidor que tenemos y esto lo realizaremos en todo el contorno de nuestro soporte o papel. En el contorno hacemos divisiones de 5 centímetros aproximadamente. Las líneas que hiciste y las divisiones que marcaste se deberán observar tal como se observa en el ejemplo. A continuación, lo que haremos será cortar todo el contorno. Este recuadro lo vamos a respetar y vamos a cortar a continuación. Una vez que ya tengamos recortado todo, marcamos y volteamos la hoja. Sobreponemos el bastidor y este se deberá observar de esta manera. Posteriormente, con la ayuda de una carpicola o cola, lo que haremos será pegar todas las divisiones que hicimos a nuestro bastidor. Este trabajo es un tanto delicado y moroso, ya que el papel no logrará pegarse a la primera a nuestro bastidor, por lo cual te sugiero que tengas mucha paciencia. Y como podrás observar, este es el soporte que realizamos para que tú puedas implementarlo al realizar cualquier tipo de técnica, sea témpera, acrílico o cualquier pintura soluble al agua. Espero que esta técnica te sea útil para realizar tus trabajos artísticos. Y no te olvides suscribirte y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Permiso.